¿Por qué Sí, el teacher. Hello, good evening. Good evening. Hello. Now you are in the jungle. Welcome, welcome, teacher. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, Barbaro. You know this song? Yeah, from Guns N' Roses. Yeah. Oh, Guns N' Roses. Okay. Yeah. Very good. Yeah, I really like. Well, okay. When I was younger, I used to listen heavy metal or glam metal. So hard I like, rock. Yeah, rock hard rock. Hard rock. I little. You like it? Let's rock pop. Oh, okay. Led Zeppelin. Oh, of course. Rolling Stones. Pink Floyd. Rolling Stones. Yeah, definitely. The yes. best, well, one of the best, like, ages, como una de las mejores etapas, era, para mí, de la música. Yes. Yeah. Definitely. Cuando era joven. No. Well, no, Luis no. is still young, todavía es joven. Claro que sí. The older man in this class, I am. Ah, yes, you are the oldest. Oldest man. Okay. You are the oldest, of course. Yes, and, sí. and the wisest, el más sabio también, of course. Wow, thank you, teacher. Yes, of course. Oh. So thank you. The youngest is Luis Borja. Luis Borja, how old are you, Luis Borja? Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, hello, how old are you? Hello, teacher. Hello, how old are you? I'm fine. Yes, no, we are talking about the age. How old are you? ¿Qué edad tienes? 45. Oh, okay, that's good, definitely. And you, Olga? Olga, I'm sorry, Blanca. I'm sorry, I'm crazy. Mi edad, mm-hmm. 35. 35? Yeah. Oh, wow. You are 35, yeah, similar to my age. You say 36. I am 34. 34. Ah, you're 34. 34, yes. Okay. Okay. What about, no, Carolina is younger. Carolina is más joven. Norma, you're the younger. Yes, maybe Norma is the youngest. So, well, you are... Hello, Carolina. Good evening. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Are you on vacations, Carolina? No. No. Okay, I'm sorry. Luis Martinez, are you on vacations? Yes, teacher. Yes. That's why Thursday. You are. Only tomorrow, mañana. Mm-hmm, tomorrow. Only tomorrow, I am work. Wednesday, ya no. Wednesday, you are free. Okay, that sounds good. Okay. Free. Okay, what about Blanca? Are you having vacations, Blanca? Wednesday. Okay, Wednesday. That's good. Good to know. And what about Luis Borja? Are you having vacations, Luis? Vacations? Friday. Ah, Friday. Well, Friday. Okay, that's good. And what about Nancy? Hello, Nancy. Good evening. Hi, teacher. Hello. Are you having vacations, Nancy? No. No vacation. No vacation. Mm, no. So sorry. Have money. What about Linda? Linda is going to dance. Like folklore. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. I'm like working. Me gusta esa actitud, esa. Positive attitude. I like it. So, okay. Irma, are you having vacations?
No vacation, teacher. No vacations, okay. No. I think a few of más you... trabajation. More work, okay. Well, that happens. A veces sucede eso, yeah. And okay. I have experience, ya también lo he experimentado. Yes, I like three years, I didn't know anything about vacation. No conocí nada acerca de las vacaciones, nada. So, no vacations at all, nada de vacaciones. De vez en cuando, yo trabajaba, I used to work from Monday to Sunday, de lunes a domingo. Yeah, that's hard to work on Sunday. Trabajar domingo es duro. Nadie le cree a uno. Piensa que uno anda haciendo otra cosa. No, working. Working. Okay, let's see. Nancy, no te estás atorsonando, ya te vi. Okay, something or anything you are like thankful. Vamos a hablar sobre algo de lo que ustedes estén agradecidos. Algo de lo que ustedes realmente tengan como se sientan agradecidos. I'm going to, la película es What are you thankful for? ¿De qué estás agradecido? Puede ser en la vida, puede ser por cosas que ustedes tienen, familia, salud, different things. So I'm going to show you the question is, the question is over here. What are you thankful for? ¿Por qué están agradecidos? So let's listen to Luis. I would like to know Luis' answer, la respuesta de Luis. Casi siempre son bien, están llenas de inspiración. Full of inspiration. Luis Borja o Luis Martínez, teacher? No, Luis Martínez and then Luis Borja, one and two. Híjole, teacher. Híjole. ¿Cómo dice híjole en inglés? Ah, Enséñeme. No, puede decir, oh my God, o oh my gosh. Oh, my gosh. God. Uh-huh. Oh my God, teacher. Many things, muchas cosas quizás. Many things, maybe. Se lo voy a decir en español. Fíjese que he estado pensando en todo lo que le iba a decir esta noche en inglés. Of course, come y on. Se me olvidó. No puede ser que se te olvide. Déjeme pensar un minuto. Okay, I'm going to give you some time. Give me a minute, okay? Okay, that's nice. Okay, great. Take your time. Toma tu tiempo. Okay, ¿por qué estamos agradecidos? Okay, Luis Borja, what are you thankful for? It can be one thing or a person. Puede ser una cosa, una persona. One objective in life. Un objetivo tal vez de la vida. Yes, teacher. Podría ser, I am thankful for. Estoy agradecido por. Y ahí me dicen la respuesta. I am thankful. Este vez, thankful for. Okay, teacher. Me. I am thankful for. Family. Good. And yours? Stability. Okay, that's nice. Okay, I like your answer. Me gusta tu respuesta. Thank you. Now let's listen to Irma. What are you thankful for? Oh, I am thankful for life. Good. For my family. Nice. That's really good. I yes. like it. Yeah, perfect. Now let's listen to Blanca. Estoy aquí tratando. Oh, you are thinking. Okay, I'm going to give you some time. No, o sea, sí lo tengo, pero para pronunciarlo. Okay. I am grateful. Grateful. Pueden ser también. Grateful. Ah, grateful. Agradecido. That the world. ¿Cómo se dice salud? Mm-hmm. Well, salud. Health. Mm-hmm. Que tenga. Bueno, que toda la familia está con salud. Eso quería decir. Okay. Ya no me cuesta. Well, you are thankful for health, por la salud. Okay. Mm-hmm. That's good. Okay. Now let's listen to maybe Nancy. Are you ready, Nancy? I'm
Are you thankful? I am thankful for. I am thankful for my family in my life. Perfect. That's good. I do agree. Estoy de acuerdo con eso. Nice. What about Wendy? Do you have an idea why? What are you thankful for? ¿Una idea de por qué? ¿A qué le agradeces? ¿Por qué estás como agradecida con la vida? I am. I am thankful. Thankful for the life. Perfect. That give me every day. Perfect. That's nice. For every day you wake up, you open your eyes, and you continue with your life. Perfect, Wendy. Nice. Okay, now let's listen to Carolina. I am thankful for life. Uh-huh, for life. Good. You are thankful for life. And that's nice. And now let's listen to Jolie. Hello, Jolie. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Queremos ver cómo quedaste después de ir al salón. No, hombre, es un gran dolor de cabeza que ando ahorita. Waiting. Estamos esperando. No, yes. No voy a poner la cámara. Ese alisado japonés queremos ver. No. Jolly, what are you thankful for? ¿Por qué estás agradecida? En la vida. It's like a question based on philosophy. Pasa como en una filosofía de vida. What are you thankful for? Independent for my parents. Ah, for your parents. Good. Yeah. Mm-hmm. That's perfect. That's nice. And I think parents are the most important or one of the biggest part of our life. But sometimes we don't know it. A veces no lo sabemos. Y los padres somos, es como lo más, no sé, una parte tan fundamental de nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta, but that's true. So, now let's listen to Eric. Hello, Eric. Good evening. Good evening, guys. So, what can you tell us about what are you thankful for? Okay. I believe I am thankful for my life, for my family, for my job or work. Mm-hmm. And that's it. Okay. Yes. I think you detailed very good, like the main parts of life, como las partes principales de la vida. Okay, good. Thank you, Luis Martinez. Are you ready? Or do you need more time? Are you ready? I am ready. I am ready. Okay. I order my ideas. Okay. Order okay. Your ideas. And write something, okay? Perfect. I am thankful for the life because the life is life on time. Mm-hmm. The life is life moment to moment. Good. Those for weekend, I learn English. I learn English much. Know many people, and I love the shame. Mm-hmm. And I know how to say many things in English. Only teacher. Wow, that's very, like from the bottom of your heart, como del fondo de tu corazón. Thank you. And I consider you mentioned very important aspects of life. For example, you say moment by moment, right? Sometimes we don't take into account that moments are so special in life and we don't care. A veces no nos importa. We don't care when moments, well, in a minute can happen a lot of things. En un minuto puede pasar muchas cosas. Different things. We have to love our family, what we do, lo que nosotros hacemos, nuestra familia, and appreciate them, y apreciarlos. Perfect, thank you. So we're going to start.
with, well, thank you for your answers. Gracias por sus respuestas. Thank you. Now we start with the topic, subject and an object pronouns. There is a topic that we studied the last Friday, if you remember. So here we have I, you, he, she, it, we, they. And also we have me, you, him, her, it, us, them. So remember that these subject pronouns, they go at the beginning of a sentence. Va al final, al inicio de una oración, ya sea de un párrafo o después de un punto, comienza una oración, ahí van esos. Y los subject pronouns, usually, they go at the end. Ellos van al final, ¿ok? So, me se utiliza para percibir yo, aquí a mí. Si dices tú, aquí sería a ti. Si aquí dice él, aquí sería a él. Si aquí dice ella, aquí dice a ella. Eso, a eso. Nosotros, a nosotros. O también nos, ¿verdad? Ellos, a ellos. Okay. So here I have some other example of just pronouns. So here we have I, me. Let's listen to Luis Borja. Can you help me? Can you help me? Well, can you read this for me? ¿Puedes leerlo? Number one and two. In English, teacher. Yeah, please. Can you help me? Perfect. And the second as well. I'm not you. Yeah, terrific. Eso está muy bien. Irma, number three and four. She isn't in love with him. Isn't in love with him. It love with him. Yeah, that's it. Yes. Four. Okay. I have a question. Okay, Irma, I'm sorry. Just one second. Okay. Go ahead, Luis Borja. You aparece dos veces. Ajá, es la misma. En el caso de you, en el caso de it, ¿verdad? Dos veces. Y acuérdense que este you significa tú, pero este significa ustedes. Okay. Yes. Okay. Okay, nice. Number four, Irma. Phones her every day. He phones her every day. Perfect. That's good. Every day. Yes. And now let's listen to Wendy. Number five. Wendy. Hello, well, I think she escaped. Creo que escapó. Now let's listen to Jolie. Can you read it, please? Number five and six and yeah. No. Five? Five, six and seven. I don't like it. And wait for you. Wait for us. Wait for us. Perfect. Okay. Wait for us. And the last one, call. Call them. Okay, call them this evening. Now, we're going, here we have an activity, some sentences. So if you want, you can have a screenshot, pueden tener una captura de pantalla de esto, si ustedes gustan, porque ya lo vamos a utilizar. Just in case you may need it, I think that you are pretty smart, and you already have it in mind, ya lo tienen en, pues, de memoria, ya se lo saben, you already know them. Ya saben todas estas palabras. Pero, just in case, solo en caso, tomen una captura y vamos a ver esas oraciones, this sentence. Ok. Here I have number one. Teacher, no le tome a captura, póngalo otra vez, por favor. Ok, yes. Yes, eso es lo que más importa. Subject pronouns and object pronouns. Yeah. Okay. Perfect. Okay. And fill in the blanks. Thank you. You're welcome. Fill in the blanks. Complete, ¿verdad? La blanks, aquí significan espacios en blanco, ¿verdad? No color blanco, sino blanks se refieren a esos espacios. Below, abajo. To complete the sentences, study the above boxes. Estudia los cuadritos anteriores que eran estos. So, number one, let's listen to Blanca. You go with number one and number two. Number one is already answered.
So no problem. Just read it. But number two, you have to complete it. So Blanca, number one. Now, does that man? That man. Do you know him? Okay, thank you. ¿Conoces a ese hombre? Y luego sería la pregunta corta. ¿Lo conoces? O sea, it's the same questions, but the same question, but in this case, number two, it is using the object pronoun. Está utilizando. And I have money. Okay, Blanca. Number two. My friend. Okay. My friend and I can money. Okay. Mi amigo y yo tenemos dinero. ¿Cómo podemos decir podemos ir a comprar? Nosotros. En este caso, vaya, un detalle. Oui. Ah, oui. Vamos a utilizar ya sea estos o estos. ¿Cómo sería entonces, Blanca? We can go shopping. Perfect. We can go shopping. Ahora, aquí está el detalle. Miren. Como aquí hay un punto, entonces después la palabra que sigue aquí siempre va a ser uno de estos, subject pronoun. Ahora, cuando ya vaya terminando la palabra, perdón, la oración o la pregunta acá, van a ir los object pronouns. Ese es el detalle, ¿verdad? Para que no se confunda. Esa es la clave del éxito. Ok, what about number three? Let's see, Eric, and number four, Luis Borja. Number three. Please. Okay. Robin and Mark are late. They should hurry. Yes. They should hurry. Deberían apurarse. So, nice. Because you're talking about Robert and Mark. Estás hablando sobre ellos. Perfect. Luis Borja. Number four. And then we have Nancy, five. And Carolina, six. Okay. Luis Borja, four. La palabra... ¿Cómo es? Gave es dar, pero en pasado. She gave. Ajá, she gave. She gave. Vaya, aquí viene algo también importante, Luis. Después dice, I really like it. Realmente me gustó. Estamos hablando de ella y de mí. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? She gave... Sí, del otro. ¿Cómo es? A mí. Ajá, ¿cómo sería? She gave. She gave. She gave. Me. Yeah. She gave me. She gave me. A birthday gift. Gift. I really like it. Ajá. Me dio. Ella me dio un regalo de cumpleaños. Realmente me gustó. Ok, Nancy, number five. Okay, maybe Nancy is not is busy. Okay, Carolina, number six. My number six. My brother is studying because okay. It has he. He has a test tomorrow. He has a test tomorrow. Very good. Thanks. Okay. Number seven. Let's listen to Olga. Hello, Olga. Good evening. Good evening. Hello. So, hello. Hello. Can you help me with number seven? ¿Puedes ayudarme con número siete? Do you feel okay? Okay. Mm-hmm. Can I help? Can I help? Can I help you? Perfect. Okay, good. Now let's see number five, Luis Martinez. And number eight is going to help me, Irma. Okay. Listen. Number eight. Yes. No, number five. Jolly, ¿puedes ayudarme con el micrófono? Con el micrófono, Jolly, please. Mute. Hay que ponerlo en mudo. Jolly, please. Okay, Luis, number five, elephants. Elephants are very big. So they eat a lot of food.
So they eat a lot of food. Perfect. Thank you. Irma, number eight. My new neighbor. Okay, Irma. Okay. Thank you, Luis. Uh-huh. My new neighbor are very friendly. Mm-hmm. I really like them. Yes. Okay. My new neighbors are very friendly. Okay, that's good. Thank you. Mm-hmm. And let's listen to Liliana. Hello, Liliana. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Me ayudas con number 9? ¿Me ayudas con el número 9? I need to find my book. Mm-hmm. Where did you put it? Aquí sería, como estamos hablando del libro, sería it. Where did you put it? It. Ah, put it. Así, de una sola vez. Yep. Yes, that's it. So, we're going to practice a conversation. Vamos a practicar una conversación, pero no sin antes comentarles algo. Necesito que revisen. Ya les muestro acá. Vamos a llenar una encuesta a las 8:50. ¿Ok? En esa encuesta hay un correo que a ustedes les llegó que es así, ¿verdad? Por ejemplo, buen día, ¿verdad? El nombre de ustedes. Y aquí dice, solicitamos que al terminar de llenar la encuesta, bueno, les envían estos datos. Estos datos son los que vamos a utilizar para la encuesta a las 8:50. ¿Ok? Así que si en caso no les ha llegado el correo, que yo sé que sí, les llegó un WhatsApp con esta información. ¿Verdad? Una pregunta, teacher. Uh-huh. Lo mismo que mandaron al correo, ¿eso mismo se envió por WhatsApp? No. Este es un WhatsApp personal. Y necesito que revisen si tienen esto. Lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero quiero que lo revisen, porque si no, le vamos a escribir al encargado de soporte para que les envíe la información. Sin embargo, yo sé que ustedes les han enviado, pues, ¿cómo se llama? Esta información. Sí, si no la tienen en WhatsApp. Llenamos. ¿Hola? Y con lo que llenamos. Con lo que llenaron, no se preocupen. Ahí al final, bueno, lo que sucede es eso. Antes que nada, ya voy, Blanca, ya les explico eso. Repito, necesito que sepan, más bien, que ubiquen este WhatsApp que les enviaron, eso es datos del curso, orden de inicio, nombre del curso, ¿verdad? Eso. Necesito que lo revisen ahorita, por favor, please. Y quien no teacher, teacher, a mí me mandaron uno donde decía que había que enviarlo porque en la noche íbamos a llenar otro con usted. Eso entendí yo. No. Que era el que mandaron por correo, ¿no? No, es el mismo. Es el mismo. Ah, es el mismo. Uh-huh. Ahora, okay. Quiero preguntar quién es quiénes ya lo llenaron de acá. Porque yo sabía que lo llenó Ana, Blanca, Julián, Luis Martínez también y Luis Borja. No sé si alguien más lo llenó. Irma, tú lo llenaste. También lo llené, teacher. Okay. Lo llené ahora, teacher. Vaya. El que me cayó ahora, sí lo llené ahora. Lo que pasa es que lo teníamos que hacer acá en clase. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Cuando lo vayamos a llenar con el resto que no lo ha hecho, me van a esperar, ¿verdad? Vamos a tener un poquito de paciencia. Y porque así como me lo enviaron algunos con la screenshot, que es necesaria ese screenshot, esa captura de pantalla cuando han terminado de llenarlo. El problema es que algunos de ustedes lo llenaron y no le tomaron la screenshot, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí. Comprendo, ¿verdad? Ya le vi la carita, Blanca de Irma. Teacher, ¿y yo lo puedo volver a hacer aunque ya lo...? No, solo una vez se hace. Ahora, aquí viene el punto. Van a revisar, ¿verdad? Los encargados de ver toda esa información. Y si en dado caso ustedes tienen, digamos, llenaron mal la encuesta, entonces la van a tener que volver a hacer, pero les van a llamar, se van a comunicar con ustedes, ¿verdad? Yo sé que hay algunos pues, beneficiarios que tienen una actitud un poquito renuente y no apoyan, pero yo sé que ustedes son buenas personas, yo sé que pues van a dar pues un poquito de su tiempo para completar eso porque es parte de los requisitos, ¿verdad? Así que ya vamos a hablar de eso, ¿ok? So, aquí en sí,
Wendy, ¿tienes problemas con... teacher, el mismo que mandaron al grupo es, disculpe. No, no. Ya les explico. Lo que mandaron al grupo es lo siguiente. Lo que mandaron al grupo es... Ah, bueno. Sí, tienen razón. Mandaron toda la información aquí. No había desplegado todo el mensaje. ¿Sí? Ese que mandaron al grupo es el que yo llené, ticha. Uh-huh. El guía. Tenemos que hacer clase. No, pero es que como hoy me cayó, entonces. Lo que pasa es que porque el otro sí hace días me salí. Te arrebataste. Vaya, oiga. Creo que aquí hay algo bien interesante. Porque en este caso, sí, aquí aparece toda la información. Pero sí, de llenarlo en conjunto, ¿verdad? Porque después van a revisar este video y se tiene que ver todo ese proceso, ¿verdad? Porque aquí en todo este tema del inglés hay que ser bien correcto y hay que llevar las cosas en orden, ¿verdad? Como lo solicitan, ¿verdad? Hello, Ana. Como que está en la playa, se ve. Are you on the beach? ¿Estás en la playa? No, todavía no. You look as if you were in the camera. Como que si estuvieras en la cámara. Acepto invitaciones. Ok, you accept invitations. Okay, good. Acepto invitations. Ok, antes que nada, antes de pasar a la encuesta, vamos a hacer una práctica con los object pronouns, ¿verdad? Porque me interesa que nos quede claro. Así que, please, 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 I will need you to have a screenshot. Necesito que tengan hagan un screenshot del número uno y la número dos. Francis, hello. ¿Te me fuiste, Francis? Sí, se fue. Ok, conversation one and two. Screenshot, please. Ok, I think you are ready. Me dice. Sí, ya están listos. Ok. Conversation. Conversation one and two. And now, conversation three and four. Please, another screenshot. Otra captura. Ok. Teacher. Yes. Podría poner la anterior que dice que el internet me está fallando. Ok, y no problem, Wendy. No problem. Here you have it. Aquí la tienes. Gracias, gracias. You're welcome. I know sometimes the internet has some troubles. Hello, Alex. Good evening. New look. Te veo un nuevo look. Hello. Hi, teacher. Yeah, I come from the church. Okay. Ah, so that's why you are very formal. Yeah. I'm more formal con la camisa. Good. That's nice. Yes. Okay, well, it's all for the picture too, teacher. Okay, of course. No, sí. Por eso Jolly no activa la cámara, porque Jolly nos va a dar una sorpresa. Yes. Okay. So, let's see. Number one. What if Olga and Alex... could you help me, please? Reading number one. Alex, you're the man. Olga, you're the woman, please. Did you call me? Yes, I called you. Can you help me today? Sure. What can I do for you? Can you take me to a school? Okay. Okay. I can pick you up at 10. Mm-hmm. Great. See you then. Okay. Thank you. Bien. En este caso, se dice cold, ¿verdad? Cold. Como que si fuera también frío, ¿ve? Así, ¿ve? Cold. Similar. Porque está en pasado, ¿verdad? Es un verbo regular que lo van a ver en otro módulo, ¿verdad? En otro curso, ¿ok? Y ese cold, sí te llamé. Aquí dice, ¿me llamaste? Sí te llamé. ¿Puedes ayudarme? Seguro. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedes llevarme a la escuela? Ok, I can pick you up. Este es un phrasal verb.
un phrasal verb es, son de esos verbos que pueden ir como separados, ¿verdad? Pick up, como los carros. Pick up significa levantar o llevar a alguien, ¿ok? Por eso, I can pick you up at 10. Puedo pasar de traer o puedo llevarte a las 10. Great, see you then. Genial, te veo entonces, ¿ok? So, you have number two. What if Ana and Luis Martinez? Can you read conversation two? Yes, please. Luis Martinez, ma'am. You are the woman. You are the woman. I am the man. Of course. Who is your best friend? Solo que tiene que poner Steven Seagal para poder seguir, si no, no. Ya lo voy a poner. Yes, he's going to say. Who is your best friend? My best friend is Sue. Do you talk to her every day? Yes, I see her at school. I always meet her for lunch. Why do you like her? She is nice and funny. She makes me lunch. Love. Me lunch. Muy bien. ¿Quién es su mejor amigo? Mi mejor amigo es su. ¿Le hablas todos los días? Sí, la veo en la escuela. Siempre la veo, me reúno con ella para almorzar. ¿Por qué te agrada? ¿Verdad? Like no necesariamente porque te gusta, sino porque te agrada. She's nice and funny. Ella es buena y pues divertida. She makes me laugh. Laugh. Así se pronuncia. Laugh. Así, laugh. Ajá. Cuando vean una G y una H, siempre es el normalmente. Es como F. F. Yes. Entonces, me hace reír. Laugh. Smile es sonreír, pero laugh es la carcajada, ¿verdad? Okay. Sería entonces, she makes me laugh. Yeah, she makes me laugh. She makes me laugh. O alguien, okay. Si digamos, es gracioso. You are funny, you make me laugh. Tú me haces reír. Entonces, es para eso, ¿ok? Good. Conversation three. Wow, Francis, ready. Ya se escondió. Ok. Francis and Eric, conversation number three. Vaya, cuánto glamour. Good. Okay. Teacher, no podía entrar, no sé qué tenía esta computadora. Well, pero ya está bien. Right? Yes, lady in red. Creo okay. Que... Yeah, so I think so. Number three? Yeah, Eric, you're the man. Okay. Who is your teacher? Francis. Me. Yes, yes. Come on. But my teacher is Mr. Josue. No. I like him a lot. Mm-hmm. Oh my God! What do you like him? Oh, it's a declaration. Like no. Les acabo de explicar que like es para que te agrada. I'm sorry, teacher. Ya, no, bueno, no que había ya lo sabíamos. No hay problema. Desde el principio ya venía indicios de eso. No hay problema. Oiga, Alex, ¿y aunque viene de la iglesia? No. Venimos Malía. No sabía qué decía después del nombre. No problem. Okay. Eric said, why do you like him? ¿Por qué te agrada? Why do you like him? Mm-hmm. Well. Well, he is nice and he always helps my with my homework. Nah. It sounds nice. We all love him. We all love him. Todos lo queremos. Oh. Sí, yo sé que me quieren y me aman. Thank you. For the confirmation. Okay, who is your teacher? Is Wilson. I like him a lot. Me agrada mucho. A lot es mucho. Okay. Much. Este much se utiliza para las cosas incontables. Miren. Por ejemplo, much sugar, much love, mucho azúcar, mucho amor, much sand, mucha arena, much salt, mucha sal. Y many significa muchos para cosas contables. Ok, por ejemplo, many hamburgers, many students, many cell phones, cosas que se pueden visualizar y se cuentan, ¿verdad? Y el azúcar se puede contabilizar, pero tiene una medida, una libra, arroba y todo eso. Y a lot es como la vieja confiable. A lot se utiliza para contables e incontables.
So, ese es como el punto. Much. Teacher, ese how much, ese how much se usa cuando se pregunta, por ejemplo, por el precio de alguna cosa. Yeah, tipo, of ¿verdad? Course. Uh-huh. How much is the cell phone? ¿Cuánto cuesta? Uh-huh. How much? En el caso, el dinero, bien curioso, porque el dinero sí es contable, lo puedes palpar, pero es una excepción de las reglas. Es, pero, thank you. Gracias, Alex. Sure. I'm sorry. Yes, Luis. El precio del teléfono. Hmm. Is very expensive. Well, or in my is, case. Or is much if, expensive. Okay. Much or very expensive. Well, in this case, it's like very. Very expensive. Mm-hmm. Very expensive or very sure. cheap o muy barato. Yeah, very. ¿Sí? ¿Sí, Francis? Yes. Pero en el precio del teléfono es how much, porque si solo pregunta por un teléfono, entonces much es para los singulares y many es para los plurales. Es, no necesariamente, es como estamos hablando how much is the phone, o puede decir how much does it cost, cuánto cuesta, pero es una pregunta esta. Uh-huh. How much is the uh-huh, is the cell phone, okay. Uh-huh. Ese es bien importante, how much is. A alguna gente solo dice how much is it, así ve. ¿Quieres un vasito con agua helada? Claro que sí, Luis, of course yes. Perdón. A mí también. Pero mire qué amable lo pide. I like that. I'm sorry. Esa actitud me gusta. Qué amable. Miren qué dulce. Aprende. A mí un licuado, por favor. Dame un café. I need a coffee, please. Así lo pide Steven Seagal también. Todo un caballero. Oiga, no, ahí te guiña el ojo vos. Ok. No, how much is it by a job? Seguimos, ¿verdad? Con esto. Ok. A lot, mucho. Ok. And number four, you're going to help me. What if Blanca and Liliana? Blanca, you're the man. Liliana, you're the woman. Okay? Do you have my keys? Do you have my keys? Keys. Is my keys? No. No, I put them on the deep on the table. Great. Yes. Great. I see 10. What? About my wallet. I didn't you see it on the counter. Mm-hmm. Really, I don't see it. Well, I'll help you on the off. I will find. Mm-hmm. Thank you. Okay, do you have my keys? Keys, como que si fuera beso. Así se pronuncia. My keys. No, I put them on the table. Los puse en la mesa. Great, I see them. Genial, las veo. Miren, como estamos hablando de they, o sea, la llave they. What about my wallet? I think you set it on the counter. Yo creo que la pusiste sobre el mostrador. Really, I don't see it, realmente. No, de verdad, no la veo. Well, I'll help you. Bueno, te ayudaré. One of us will find it. Uno de nosotros, miren, no pone one of we, pone one of us. One of us will find it. Uno de nosotros la encontrará. Okay. Okay, questions about any vocabulary or any words? Preguntas sobre la pronunciación de alguna de esas para que nos vayamos unos minutos a las to the breakout rooms. Teacher. Yes. En la conversation number 4, en la última línea. Well. Mm-hmm. I will. Lo que sigue, ¿cómo se pronuncia? I'll. I'll. Así se pronuncia, ve. I'll. I'll help you. Mm-hmm. Okay. Thank you. Es la contracción de I will, ¿verdad? Okay. Yes. Teacher. Mm-hmm. Y va a preguntar siempre los inventos y todo eso, lo que nos mandó al WhatsApp. Yes, ya viene la hora de la confesión. ya me van a confesar, ¿ok? Okay, now let's see. Que está Anita, está viendo qué se va a inventar, ¿verdad, Anita?
Estoy pensando. Son los inventos míos. Ajá, ya me di cuenta. Intentando traer a Steven Seagal al país. Ajá. Esas oraciones hay que tomar las capturas. Scripts. A la, ¿cómo se llama la conversation? Sí, la vamos a utilizar. Ok, ya te la pongo. Can you see it? ¿Puedes verlo? Yeah. Okay. Second. Okay, number one, number two. Okay, number one, number two. Now here have number three and number four. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Bien, vamos entonces. I need you to practice. Son estos segundos que estén practicando un poquito, please. Okay. Let's do it. See you in 10 minutes. Lo veo en 10 minutos. Ana, necesito que le des aceptar. Ya. Yep. Hello, Nancy. Hi, teacher. Hello, ya viene Jolie, pero para mientras vamos a practicar, ¿ok? Ok. So, let's start. Number one. Mm-hmm. And did you call me? Sorry. Okay, conversation one. Okay. Yes, I can. You can. You hold. Help. Mm-hmm. Call. Yeah. You help. Can you me help today? Me today? Mm-hmm. ¿Puedes repetir? Can you help me today? Can you help me today? Today. Today. Okay. Sure. What can I do for you? Can you take me to school? Uh-huh. Okay. I can pick you up at 10. Good. See you at 10. Okay. Great. Sorry? Great. Well. No, great. Así como yo digo, great. Ajá, así como a veces yo lo digo, great. Uh-huh. Okay. No, es que casi no escucho con estas cosas. ¿Con qué estás? ¿Estás? No sé, con audífonos. ¿Cómo no? Pero creo que no. Ya le di un poco de más volumen. Tal vez así escucho bien. Uh-huh. Vaya, vamos a ver. Number two. Who is your best friend? My best friend is Sur. Do you talk to her every day? Yes, I see her at school. I always meet her for lunch. Why do you like her? She's nice and funny. She makes me laugh. Okay, makes. She makes me laugh. Mm-hmm. Makes. Uh-huh. Makes. Okay. Mm-hmm. Number three. Who is your teacher? My teacher is Mr. Wilson. I like him a lot. Why do you like him? Well, he is nice and they always help my wings me homework. Okay. Well, he's nice and he always, ¿verdad? He always. Porque dijiste he. Ajá, entonces recuerda aquí, he.
He always helps me with my homework. Okay. He sounds nice. He is. ¿Te toca? He is. We and love him. Okay. Number four. Do you have my keys? No, I put him on the table. Mm-hmm. Great. I see them. What about my wallet? I think you're selling on the counter. Mm-hmm. Really? I don't see it. Well, I'll help you. I tell you one of whom? One of us. Who? One of us. One of us will find it. Hay una canción que así se llama, mira. Ahí la buscas, ¿oíste, Nancy? One of us. Ah, espérate, que encima te la estoy. I'm sorry. I will show you. Ok, así se llama, mira, anótala. Ahorita. One of us. One of us. Uno de nosotros. Bien bonita esa canción. Ya la voy a escuchar. Entonces, por medio de canciones dice, what is God? One of us. Entonces ya se te queda one of us. Y ya la pronuncias de esa manera. Uh-huh. Ok. Yo creo, Nancy, que te estás confundiendo con algunas palabras que ya las conoces. Quizás. Bastante. No, quizás será porque te pones como un poquito apresurada. ¿O por qué será? Porque hay muchas de esas palabras que ya las conoces. Bueno, sí, quizás las quiero decir tan rápido que las pronuncio indebidamente, a lo mejor. No, tú tranqui. Mira, aquí, lo importante sí es necesario, pues, un poquito más de velocidad, ¿verdad? Pero, recordad que es preferible pronunciarla bien a pronunciarla rápido. Ya cuando se ha pronunciado bien durante un buen tiempo, ya se puede avanzar con la... ¿cómo se llama? Con la velocidad, ¿ok? Ok. Ok, sigue practicando. Thank you. Uh-huh, ya va, regreso. Thank you. You're welcome. Juan, ¿qué pasó? Ya vamos a salir. ¿Cómo van? Es que yo vi algo en el celular. Ok, entonces conversation number one. Did you call me? Yes, I called you. Mm-hmm. Sí. I called you. Can you hear me today? Sure. What can I do for you? Can you take my to school? Okay. I can pick you up at 10. Great. See you then. Okay. Conversation number two. What is your best friend's? Who? Who? Mm-hmm. Who is your best friend? My best friend is Sue. Do you talk to her every day? Yes, I see her at school. Hello, teacher. Hello, ajá, lo encontré fraganti. No, pero no. Es que estamos practicando otras cosas en inglés. Practice. That's good. O sea, ya no es solo las oraciones, pero hoy estamos tratando de entablar otras palabras, otra conversación. Vaya, qué bueno, porque esa va a ser la actividad final de ahora. Vamos a hablar y con los mismos grupos que están ahora, ¿ok? Ah, de verdad, bueno, ya nos adelantamos. Ah, pues ya nos adelantamos, que quede grabado. That's, nos vemos después. Ajá, Olga y Luis.
Okay, my friends. We're going to start with the survey. Vamos a comenzar con la encuesta. Solo espero que todos estén acá. Okay. Ana se ve bien sospechosa. ¿Por qué? Te ves sospechosa, Ana. Okay. We're going to start with the survey. Vamos a comenzar con la encuesta, ¿verdad? De preferencia, realmente, según me aparece acá, Carolina no la ha hecho, ni Francis, ni Laura, Liliana, ni Nancy, ni Olga, ¿verdad? Olga, ¿la hiciste? No. Ni Wendy, ni Jolie, espero. Jolie, ¿ya estás acá? Hello, Jolie. Sí, teacher. Ok. Yes. Bien, necesito que nos vayamos, si tienen el correo ese, ¿verdad? O si lo tienen en WhatsApp pueden revisar ese chat que se los envió, si no me equivoco, Oscar, ¿verdad? I'm ready, teacher. Ok, I'm ready. Ok, vayámonos entonces ahí. Es importante llenar bien esta encuesta para que no le vuelvan a llamar y no le digan, mire, llévenla de nuevo, llénenla de nuevo, sino que eso es lo importante. Bien. Ok. So now that you are there, ya que están ahí, vámonos para la encuesta. Ok. Can you see here? A la primera parte dice, es ingrese el número completo de la orden de inicio. Ok. Necesito que me apaguen los micrófonos. Quiero una pregunta. Le damos clic al enlace. Sí, exacto. Sí. Yes, yes, yes. Teacher, nosotros que ya lo hicimos, esperamos. Permítame. Ajá. ¿Perdón? Los que ya la llenaron, tranquilos, ¿verdad? Solo nos van a dar tiempo para que... Solo... Y la pantallita que no copié. Después vamos a hablar con ustedes, ¿okay? ¿Ok? Bien, vamos. Entonces, van a copiar acá toda la información. Por eso les digo que se vayan a ese mensaje de WhatsApp para que todo lo estén copiar y pegar. Copy and paste, ¿verdad? Es lo importante, porque si lo están digitando se van a tardar más. Entonces, aquí van a pegar la información que les va a aparecer, por ejemplo, donde les había dicho. Acá, miren. Perdón. Ajá, acá. Les va a aparecer que dice orden de inicio. Miren. Pueden ver aquí estos números, ¿verdad? Con todo y guiones y plecas. Con todo y guiones y plecas, ¿verdad? Copiamos estos números y los pegamos, ¿ok? Los pegamos en la primera pregunta, ¿ok? So, let's do it. Ya lo hicieron, ¿verdad? Teacher, yo no puedo copiar y pegar del WhatsApp solamente. No se puede. Ajá, no, no puedo. Ok, permítanme. Sí, eso no lo permite. Mejor díctelo porque se copia todo el mensaje. Ok, sí. Bien, lo vamos a ir entonces copiando acá. 26 68. Sí. Porque me sacó de ahí. ¿De dónde? Cuando quise copiarlo del WhatsApp. Me salí de la página. Vaya, me dijo. Que es cierto, 26, cuando si uno no lo termina, se lo saca el sistema uno y lo vuelve a quedar como en blanco, sin nada. Ok. Vaya, y no han encontrado el otro WhatsApp que les enviaron. Porque les enviaron un WhatsApp, ¿verdad? De parte de Oscar. No lo han encontrado. Porque ahí está solo para copiar y pegar. A mí solamente un WhatsApp me mandaron, el que está en el grupo. Sí. El de Oscar estoy yo y se copia todo el mensaje. El de Oscar. ¿Verdad que no, sí? No, pero es que mire, y teacher, Francis, solamente te vas al WhatsApp que mandó Oscar del grupo. Exacto. Al enlace, solo ahí dale clic y de un solo te manda la encuesta. No. Sí, pero copiar y pegar los let's do it. Vale, vamos a hacerlo de esta manera. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar acá, ¿verdad?
les había dicho 26, mm-hmm. 68, 7, guión, 59, 30, guión, 00, 83, pleca, 20, 21. Everything okay? ¿Todo bien? No, 59. Repito desde el inicio. 26, uh-huh. 68, 7, guión, 59, 30, guión, 00, 83, pleca, 20, 21. Okay. Okay, good. Vamos okay. Nombre completo. Nombre completo según Dewey, please. Don't invent. No me estén inventando, ¿verdad? Nombre completo según Dewey. Si en algún dado caso ustedes se divorciaron o por cualquier cuestión y no, o sea, deben de basarse en su Dewey, su nombre completo según Dewey, please. Correo electrónico con el que ustedes pueden que, con el que ustedes ingresan, ¿verdad? Con el que han dado para este curso. No me voy a escribir otro correo, ¿verdad? Ese mismo correo con el que ustedes han recibido la información y todo eso. Teacher, ¿cuál es el nombre del proveedor con el que se capacitó? Ahorita voy. Relax. Número de celular. Please. El mismo con el que ustedes han dado, ¿verdad? No me den otra información. Sexo femenino masculino. Departamento. No hay, no se puede poner, no hay coincidencia. Ni vale. Femenino ni masculino. No, no estés de loquilla yo. Corporativo. Okay. Departamento de residencia, por favor, no se adelanten, tranqui. Departamento de residencia. Municipio de residencia. Pero no encuentro San Salvador. Of course. Claro que ahí está Francis, me inventé. Ok, municipio de residencia. Y por eso es importante que vean el correo, ¿verdad? Porque la empresa donde trabajan ustedes, les voy a decir uno por uno, ok, necesito que esto sí lo hagan, se haga bien. Porque algunos de ustedes, aquí vamos a escribir, escuchen, la razón social. La razón social es el nombre de la empresa, pero, ¿verdad? Así que. Pero a veces mucho lo escribimos como la conocemos, no como la razón social en exactly, sí, exactly. Ahí en el chat nos escribe Flor, ¿verdad? Que a todos se les envió por correo personalizado la información de cada empresa, ¿verdad? Entonces, me imagino que todos recibieron ese correo. ¿Sí lo recibieron? Mm. Uh-huh. Mm. Vale, necesito que se vayan. Uh-huh. Y vean esa empresa, porque en este caso tenemos acá, ve, por ejemplo, ajá, Alex Humberto. Si tienen todo eso, ¿verdad? ¿Pueden ver el correo? Sí, chitica, ya no. De ahí estoy copiando. Excelente. Good, Alex. ¿Alguien más tiene dudas? Para que revisen. No encuentro el correo, teacher. No, ni estoy yo. Revisando. Pero mire, pero es ay, ahorita ya, Jimmy me lo mandó. Sí, Gmail. Jimmy mandó el correo. En el número donde dice razón social es el número 8, donde dice empresa donde trabaja. Es el mismo. Así es, empresa donde trabaja. Ese es ahí donde le digo que tiene que... Pero, teacher, aquí le han puesto, así como lo han puesto aquí, lo pongo. Uh-huh. Municipio de Olocuilta y entre paréntesis Alcaldía yes, Municipal de Olocuilta. Exactamente, así como está ahí. Porque hay algunos que está, por ejemplo, está SADCB y la... O hay algunas empresas que son corporación, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros conocemos las empresas con un nombre, pero realmente debemos de tener cuidado con esto. ¿Hay alguien que no haya corroborado eso con su correo? Yo, porque no lo encuentro. A mí,
No sé si me lo mandó al personal o con el que me inscribió la empresa. Sí, ¿cuál es el que? Y yo también no lo encuentro, teacher. Francis, ok. Y si me salgo para buscarlo en el personal, vaya, vaya. Me va a buscar. Ahorita se le voy a mandar entonces la, por lo menos esta parte de la información. Bien, ¿quién no tiene bueno, el nombre de la empresa? ¿Quién no lo ha visto en su correo? Yo, Carolina, yo. Carolina, vaya, ahorita. Permítame. Ya te lo mando al WhatsApp. Teacher. Uh-huh. Se van a estar un ratito ahí llenando encuesta, ¿verdad? Porque yes. Me voy a desconectar un ratito. Well, bueno, voy a dejarlo encendido. Sí, cabal. Es que tenemos clientes. Ajá. Ok, adelante. Vamos a tardar quizás unos 10 minutos más. Ok, Carolina, ¿quién más? Who else? ¿Quién más necesita el nombre de la empresa? Yo, teacher. Francis, decime el nombre de Francis. Francis, aquí está. Yo, Francis, teacher. Ok, aquí está, aquí está, aquí está. Permíteme. Hace licuado. Yo tengo hambre. Ok, ¿quién más? Who else? ¿Liliana? Ya lo envió. No, teacher, yo no puedo la razón social. diga el nombre. Es que estoy en otra página. ¿Quién la necesita? Hello. ¿Nadie más necesita el nombre de la empresa? No, teacher. Ok. Seguro, si hay alguien que... Aquí tengo la información. Solo se la mando por WhatsApp ahorita. Teacher, excuse me. Yes. O sea que la que llené la vez pasada ya no cuenta. Hay que llenar esta. No. Como les expliqué, si ya la llenaron... Uh-huh. Porque ustedes, digamos, que se me adelantaron. Sí, correcto. No llenen otra. Tienen, ok. Van a corroborar. Listen, van a corroborar. Y si sus datos están bien, pues no pasa nada. Sin embargo, si está mal su encuesta, entonces quiere decir que la van a volver a hacer. Entonces ahorita solo me faltaba mandar las screenshots, las capturas de pantalla. Tú sí le tomaste screenshot, ¿verdad? Sí. Entonces sí, me la vas a mandar, pero permítame, Luis. Va ahí al grupo, entonces. Sí, permítame. Ya voy, vamos en orden, ¿ok? Vamos en orden. Después de la encuesta, después de la impresión de trabajo, nombre del proveedor que le capacitó, por favor. Aquí aparecemos como Inglés Corporativo Regal International, SADCB. Ok. No problem. Inglés no corporativo. Problem. Ok, nombre del curso. Aquí no vamos a estar inventando, ¿verdad? Aquí ya tenemos esta información y la mandaron acá. Nombre del curso, Inglés Principiante, módulo 1. Ahorita se lo voy a compartir. Inglés. ¿No hay problema? No hay problema. Ok. Aquí, así como se los estoy escribiendo aquí, inglés, principiante, módulo 1. Ok, ahora tenemos... Y va a ir con letra mayúscula. No importa que vaya entre letra mayúscula y minúscula. Pues mayúscula aparecía según la información que nos mandaron. Yo les sugiero que mayúscula. Mayúscula, es que el teléfono me lo da... Minúscula, pero bueno, lo voy a cambiar. Please. Muy bien. Ahora tenemos... Espera esta teacher, entonces, por favor. Ok, los espero. No problem, los espero. Inglés. Principiante, módulo 1. Principiante. ¿Uno con número o con número, letra? Con número. Ok. Listo. Ok. Bien. Let's see. Tenemos el chat. Así nos dice Flor nuevamente. El nombre del módulo debe ser tal cual está. Inglés principiante módulo 1. Gracias, Flor. Muy amable. Ok. Ok. We continue. Continuamos. Con la parte de valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ustedes pues van a contestar ahí como según su criterio, ¿verdad? Aquí tenemos pues tres preguntas y tenemos pues acá, ¿verdad? Los parámetros.
insuficiente. Como nosotros queramos. Como ustedes consideran. No digan nada. No, no digan nada. Ok. No me digan la respuesta, solo pues depende de ustedes, ¿verdad? Lo que ustedes consideran. No, no se la vamos a, no se la vamos a decir. Please no. Muy bien. Finished, are you ready? No. Okay, okay. Le doy dos minutos, le doy dos minutos más, ¿okay? Inició el primero de marzo, ¿va? No, tranquila, Francis. Ya vamos a eso. Por eso quiero que terminen. Quiero que terminen esa parte para ir. Teacher, vaya, pues. Nosotros que la llenamos, bueno, yo que la llené la vez pasada, no hago nada ya. No, tienes que esperar, Ana. Después, con ustedes, como lo acabo de explicar, es necesario, ¿cómo se llama? Esperar a que, pues, de INSAFOR, es posible que te llamen si has completado mal esa encuesta. Ok, teacher, la fecha en que iniciamos. Permíteme. Liliana. La teacher, ya completamos. Estoy esperando a los demás. Ok. ¿Ya terminaron? Ok. Ya todo. Teacher. Good. Bien, nos vamos a la 12. Fecha en que inició el curso aquí. Vamos a, según como la información que nos manda, ¿verdad? El 1 de marzo del 2021, ¿verdad? Entonces vamos aquí marzo, elegimos 1 de marzo, ¿verdad? Del 2021. En el calendario, ¿verdad? Sí, en el calendario. Aquí aparece el calendario, ¿ok? And finish today. Yes, no. Termina el... Sí, perdón, el 29. Bye. 29 de marzo. Y le damos aquí, ¿verdad? 29 de marzo. Yes. Ok. Nadie se me queda. Bien. Vamos con un número 14. No. Yes. Yo faltó. El primero de marzo dice que... Ajá, así es. Primero de marzo, ajá. Entonces acá. Es que aparece el 3-1 del 2021. Uh-huh. Sí. Ajá, sí. Ah, no. Automáticamente. Uh-huh. No, pero me parece, sí, me parece, me lo contrae, me parece primero el mes, después el día. Okay. Sí, así aparece. El mes, el día y uh-huh. el año. Recuerden aquí, lo importante es seleccionar el calendario, ¿verdad? Sí. La fecha. Entonces, automáticamente, si tú seleccionas la fecha, pues automáticamente te la da. Uh-huh. Entonces está bien, 3-1 del 2021. Muy bien. Pero ya dice 1-3 del 2021. Sí, a mí me aparece así, a todos les aparece así, 1-3 del 2021. Sí, a mí así me aparece, teacher. Muy bien. Así como Vuélvalo a seleccionar, por favor, Alex. Seleccionalo nuevamente. Okay. Si no, vamos a consultarle aquí a Flor Sánchez si nos puede pues, aportar con respecto a esto. Creo que lo teacher, más... Igual. Teacher, a mí me aparece como Don Alex. Don Alex. Ajá, a mí también, teacher. Del 1 del 2021. Ajá. Es que está en modo de como que en inglés, que primero el... Ajá, yo creo que así está bien. En marzo 29, 2021, así es. Uh-huh. Así es. Como que así lo tira el sistema. Primero el mes, después el día y de último el año. Uh-huh. A mí me lo tiró al revés, 1 de marzo del 21. Ok, ahorita consultamos. Solo a teacher le ponen en español. No. O es porque quizás los dispositivos, bueno, por lo menos yo lo tengo en inglés, ¿verdad? Entonces no sé si por los dispositivos, según los dispositivos. Ajá. Permíteme. Ahorita consulto. Bien, a ver qué nos dice entonces Flor acá, ¿verdad? Que es también que nos está apoyando acá en el chat, si tenemos dudas y todo eso. Bien, dice, deben de configurar el calendario. Bien, ustedes tienen en inglés el su dispositivo. En inglés, sí. Uh-huh. Pueden cambiarlo en este momento. Yo sí. Ay, no, yo teacher, no. Si lo cambio, no. Se me va a borrar la información. Se lo va a borrar.
Ajá, tengo que yo no lo tengo de... en inglés y así me aparece. Uh-huh. ¿Y cómo debe de aparecer, Pichón? Así me... ya le voy a mostrar. Así pero como... el día, después el mes y después el año tiene que aparecer. Así como me aparece a mí, vean. Pero y no lo aceptan así, teacher, así como lo tenemos nosotros. No, según me dice Flor, debemos... Ah, ok, así lo tengo. Mira, 29. No veo aquí, los... aquí, perdón, 1. Así, ajá. 01, pleca, 03, pleca, 2021. O posiblemente ustedes tienen el Chrome. Chrome, ¿cómo lo tienen? ¿En inglés o en español? Yo en español. Uh-huh. Sí, en español lo tengo yo, teacher. Igual sí. Me parece. Déjeme revisar aquí esta encuesta que aquí. Hello, no... teacher. Uh-huh. A mí como tengo problemas con el internet. Solamente no alcancé a oír la pregunta 1. Uh-huh. Vaya, uh-huh. Ya vamos a ver eso al final, ¿ok? Okay. Ya vamos a ver, Wendy, sí. Uh-huh. Teacher, ya lo terminé, le puedo dar enviar. No, todavía no. Espera, Liliana, espera. Vos sueño. Ajá. Ok. Necesito. Teacher, que... yo lo puse así manual. Uh-huh. Este no. ¿Y pudiste? Sí, manual, oíste. Vaya, Francis pudo entonces, dice. Manual. Y entonces lo hacemos así nosotros. Uh-huh. Pero es que quiero ver. Vaya, entonces vamos yo a hacer. Así lo estoy haciendo manual, pero cuando lo quiero enviar, no okay, la okay. Pantalla del calendario no me pasa la siguiente. Vaya. Para finalizar el curso. Vaya, permítame. Me dice Flor que lo importante, escuchen. Perdón, teacher, pero aquí dice, escriba la fecha en el formato mes, día y año. Vamos a ver. Pues sí, ya lo tengo. Manual lo dice. Manual. Sí, entonces, selecciono, quiero ver. No, día, mes, año. Así me aparece incluso en el teléfono. A mí no, mes, día y año. Uh-huh. A mí día, mes, año. Vaya. Entonces, ¿pudieron hacerlo manual así? 01032021. 0103 o pleca 3, porque según esto no le ponen el 0. Vaya, hagamos una cosa. Aquí me dice Flor que hay que seleccionar la fecha, ¿verdad? Así que. Pues así la seleccionamos, pero nos aparece primero el mes, en ¿sí? el caso mío. Uh-huh. Incluso seleccionándolo. Y ahorita lo estoy haciendo así manual. Y pues manual me lo deja, vaya, pero no sé vaya. Si va a tener problema sí. después. No, como recuerden que según el calendario ustedes están seleccionando la fecha, ¿verdad? Entonces seleccionen la fecha, ¿verdad? Así con el clic y que sea 1 de marzo. Eso me acaba está diciendo, pues nos comparte Flor. Así que ustedes vienen y solo le dan clic a 1 de marzo acá. Y en el segundo le dan clic al 29. Y así dejémoslo, ¿ok? Ay, teacher. Ok, ya estamos terminando. Ok. Vamos a la 14. Ok. Yes. Yes. Okay. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ustedes ahí lo, no me lo digan, por favor, ¿verdad? Solo seleccionenlo. Y 15. Mencione otros cursos de su interés, ¿verdad? También tenemos aquí, pues, hay otros cursos de, por ejemplo, si hay algún otro curso que brinda Instaforp, que tiene otros, por ejemplo, administración y desarrollo, calidad de producción, mercadeo, finanzas, me parece que hay confección textil, seguridad industrial. Teacher, ¿y eso es obligatorio llenarlo? Si hay alguno de su interés. Pero creo que no, porque no tiene un puntito rojo. Uh-huh. Sí, no, ¿se no. Puede dejar no. Ah, okay. Sí, si no hay alguno que les interesa. Y en 16, comentarios generales, comentarios ustedes, ¿verdad? Si quieren agregar algún comentario. El teacher mucho nos exprimía. Ajá, cosas. Pero están aprendiendo. Mucho nos exigía. Bien, no me digan nada, ¿verdad? Aquí va a depender de ustedes totalmente. Ok, adelante. Háganlo. Julián, good evening.
¿Ya lo podemos enviar? Sí, al momento de enviarlo. Bien, al momento de enviarlo, me van, Hi, Mr. Hello. Me van a, good evening. Me van a tomar una captura cuando diga enviado, ¿ok? Así, y pero, les va a aparecer gracias. Así les va a aparecer, mira. Así. ¿Pueden verlo acá? Gracias, la respuesta se ha enviado. Le ponen una captura, perdón, toman captura y me lo envían con, en el chat grupal. Con su nombre completo en esa y antes de enviárselo también, antes de enviar la encuesta también hay que tomarle captura. No, no, solo a esto. Miren, pueden ver aquí la presentación, dice ajá, gracias. Sí. Solo a eso le van a tomar captura. A las respuestas no, no le van a tomar captura a todo lo que ustedes han seleccionado, solo a eso. Teacher, uh-huh. Departamento de Residencia según DUI. Sí, sí. Okay. Según DUI, porque esa es la información que ustedes han dado. Ok. Uh-huh. Ok, teacher, la respuesta ha sido enviada. Ok, teacher. Thank you. Por favor, todo me lo envía. Y Luis Borja, ¿cómo se llama? Ah, con Wendy me quedo. Un momento más. Luis Borja, creo que tú ya lo habías terminado. Me envías la captura con tu nombre completo. Así que me decía. Hey, teacher. Teacher, tengo un problema. Dime. De la pregunta que hizo Nancy, yo puse la residencia de mi trabajo. Ok, ok. Por eso vamos paso por paso, ¿verdad? Porque le estoy diciendo que va segundo y segundo. Y, ok. ¿Ya lo enviaste? Sí. Y Chari, ¿era necesario de que saliera el nombre de la persona del quien hizo la encuesta? Porque yo vi la imagen que usted mandó que decía, gracias, tu encuesta ha sido enviada y tenía un nombre ahí. No, no, en la parte de abajo dice el nombre porque esa es una captura de un chat. Mira, ya. Ah, permíteme. Es la captura de un chat. ¿Ve? Ya ven acá. ¿Sí, no, ven? No lo sé. ¿Ve? Aquí está el nombre. Ah, así. Ok. Ajá. Sí, así me apareció a mí. Sí, sí, cuando lo manda. Vaya. Wendy, eso sí lo tengo yo. Estamos contigo, ¿verdad, Wendy? La número uno, ¿verdad? Sí, Wendy, sí. Vean, ahorita te digo. Ok. Toda esa información la tienen ustedes. Me parece extraño de que ustedes no hayan. Bueno, yo creo que no revisaron bien, quizás. De su correo. No revisaron porque sí está todo. Es que ahí está cómo todo. Cómo iban a completar, sí. Pero en el correo. Exacto. Ahí está. Da, Wendy, te voy a dictar entonces los números. Ok. Uh-huh. Vamos. 26. Sí. 68. Uh-huh. 7. Ok. Guión. Uh-huh. 59. Uh-huh. 30. Uh-huh. Guión. Por favor, uh-huh. me apoyan con los micrófonos. Thank you. 00. Ajá. 83. Sí. Pleca. Uh-huh. 2021. Ok. Ok. Vale. Gracias. Ok. So, everybody, necesito que en ese momento me envíen todos las capturas, los screenshots. Aquí estoy viendo. Nancy, me lo envías, por favor, al grupo, please. Con tu nombre completo. Por favor. Sorry, no, teacher. Envíalo al grupo, por favor. Please, al grupo. Sí, ya lo envié al grupo y se lo envía a usted por cualquier cosa. Thank you, thank you. Ok. Muy bien. Tenemos dudas. Hay alguien que se me ha quedado. Déjame ver. Julián. Hello, Julián. Good evening. Julián. Hello, Mr. Ok, tú terminas. Bien, ahora una pregunta. Norma bien. Hizo la encuesta. Pues no lo sé. Según sé, no. Y me parece extraño que no se haya conectado ahora Norma. Pero sí. La cuestión es la siguiente, escuchen. Son requerimientos de parte del programa. Les voy a explicar algo. Hay tres cosas que se piden en el programa. ¿Verdad? Aquí les digo.
para poder aprobarlo. Y de estas tres cosas son, uno, el tiempo de conexión arriba del 80% de asistencia. O sea que no solo se trata de que cuando yo paso lista, sino que se trata de que dentro de la videoconferencia le van sumando los minutos. Deben estar arriba del 80%. Desempeño en la plataforma, arriba del 80%. O sea, todos los homeworks, el midterm y el final. Eso, todas las tareas y los exámenes. Y lo último, encuesta satisfactoria de satisfacción completa, correcta y en la fecha indicada. Eso es necesario para pues, completar el curso. Si no, entonces vamos a tener dificultades, ¿verdad? Con respecto a esto. Entonces, me parece muy extraño que Norma no se haya conectado, porque ella es responsable, pero espero que esté bien, que no haya tenido ninguna dificultad. Ok, vamos a ver. Teacher, uh-huh. Igual que Ángel, no se ha podido conectar porque como estábamos bien atareados, uh-huh. O se conectaba uno o se conectaba el otro. Ok, vaya, entonces uh-huh. Ya vamos a ver ese caso. Yo lo voy a comentar, el caso de Ángel, uh-huh. A ver, de Norma. Aquí están estos dos casos, de Nancy, Laura, todos ustedes ya están. Bien, me parece que Ana ya me había enviado. Ana, Blanca, Eric, Irma, Julián, Luis Martínez y Luis Borja ya habían hecho la encuesta. De todos ustedes que acabo de mencionar, ¿tomaron captura de eso? Yes, teacher. Yo ahorita le acabo de enviar la foto, teacher. Sí, si ustedes la tenían, envíenla. Eric, no sé, bueno, Eric no está acá ahorita. Necesito que me la envíen. Es súper importante para tener. ¿Y yo cómo hago? Yo le envié, licenciado. Vale, gracias. Yo no le tomé. Ok. Entonces vamos a hacer algo. En el caso de Norma, perdón, de Blanca, lo voy a poner acá que no captura. ¿Quién más la determina? Quiero ver. Ana, ya tú me la enviaste. Eric, no sé si eres. Uh-huh. Irma, tú me enviaste la captura. Irma. Ok, creo que. Ah, que estaban ocupadas, me dice. Bien, Julián. ¿Tienes la captura, Julián? Hola, hello. Yo la acabo de enviar a su WhatsApp, teacher. Ok, thank you. Alex. Hi, mister. Ok. Alex, ¿podrías enviarla nuevamente al grupo? ¿La enviaste al grupo también, verdad? No, solo a usted se la acabo de enviar. También al grupo, please. Thank you. Okay. Ya se la enviaré, Julián. Mister. ¿La enviaste, Julián, al grupo? Ahorita se estoy haciendo. Permíteme, tú ya habías llenado la encuesta, ¿verdad? Sí, ya la había llenado. Vaya, solo una vez se llena, solo una vez se llena. Entonces, ¿tienes captura de eso? No, de eso sí no tengo captura. Vaya, tenemos dos que no tienen captura. Luis Martínez. No vas a venir ya a estar en el teléfono. Luis Martínez. Hello. Hello. ¿Tú habías tenido, le tomaste captura cuando hiciste la encuesta? Yes, teacher. ¿Me la enviaste, verdad? Yes, sí. Ok, yes. Thank you. Luis Borja, tú ya, ¿verdad? Entonces solo me quedaría con Norma, que ya se dice que se me va a conectar. Entonces, ok, vamos a hacer algo. Tenemos una actividad de speaking, ¿verdad? Entonces, sé que es un poquito, pues, tedioso hasta cierto punto la encuesta, pero necesaria, muy necesaria, porque ese es un parámetro, ¿verdad? Una herramienta de medición súper necesaria. Así que, pues, vamos a hacer algo. Me voy a quedar con Norma un momento y necesito que, pues, voy a organizar. Hello, Norma. Good evening. Good evening, teacher. Ok. Ya te apoyo. A ti, ¿verdad? Thank you. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer grupos de trabajo en este momento y vamos a trabajar con
if you could change one aspect of your personality, what could it be? Si pudieras cambiar un aspecto de tu personalidad, ¿cuál sería? ¿Ok? Así que ese es el que vamos a hacer en este momento. ¿Verdad? Si puedes cambiar algo de tu aspecto de tu personalidad, ¿cuál sería? Yo sé que ustedes ya tienen listas las respuestas, así que vamos a trabajar en eso. Ok, voy a... Mister, disculpe, fíjese, entonces sí, el 25 se lo envié, de marzo. ¿Lo enviaste al grupo o al personal? Sí, al grupo. Ah, ok, entonces ya vamos a revisar. Ahorita estoy revisando acá y le puse mi nombre completo. Ok, good, good. Thank you. Excelente, entonces. Uh-huh. Vaya, antes que nada, Norma, hello. Norma. Yes. Ok, quiero consultarte algo, Norma. ¿Tú te llegó el correo con todo, o el WhatsApp con toda la información? Eso estaba buscando ahorita. Este correo, mira. No sé si lo puedes ver acá. Donde te dan toda esta información. Voy a buscarlo, teacher. Ajá, no... ok, ok, dale. Ok, bueno. Mientras conformo los grupos acá. Bueno. Ok, let's see. Teacher, ¿cómo se dice impulsos en inglés? Impulsivo. ¿Sí? Ajá, impulsive. Impulsive. Uh-huh. Ok, gracias. You're welcome. Teacher, sorry, yo voy a tomar el screenshot para la... No. A la plática, no. No, no, no. Como ya tiene no. Lista la respuesta, ¿verdad? ¿Qué cambiarían de usted? Y si no, piénsela en este momento. Bueno. ¿Cuál respuesta? Sorry. Ok, la respuesta es, la pregunta es, si pudieras cambiar algo de tu personalidad, ¿qué sería? Ok, you can mention some aspects of yours. It can be some negative or someone that you want to improve. Algunos que pueden ser negativos o algunos que quieren mejorar. Por ejemplo, la timidez, if you are shy, si tienen miedo, si son inseguros, ok. If you are messy, si son desordenados. I consider that we as humans have different characteristics and not all of them are positive. No todas las características son positivas. Tenemos algunas negativas. Okay? Okay. Ok, vamos entonces. Solo me quedo con Norma. Ups. Yo también voy a entrar a la sala. No, Norma, tú te... Sí, a las 5. Ah, vale. Ahí voy a estar contigo. Bueno. Vaya, Normita, te mandabas escondiendo, ¿verdad? No. Es que acabo de llegar a la casa y yo dije, Dios mío, esa actividad. Vaya, vaya, Norma. Hagamos esto entonces, ¿ok? Permítame solo que tengo... Ok, vámonos al link de la encuesta, ¿ok, Norma? Vale. Solo que estoy del teléfono, yo creo que si me no, salgo vaya, acá, vaya. No. Entonces yo te lo voy a ir diciendo. Ok, vaya. Estamos en la número 1, andate en la encuesta, ¿ok? ¿Yes? Quiero ver en el link que me dieron en el correo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ya estoy. Vaya, te voy a dictar esos números. Es importante. Dice, ingresa el número completo de la orden. Ajá. Sí, sí, sí. Es importante...
es importante, este, ¿cómo se? No, ya sé lo que voy a hacer. Revisa tu WhatsApp. Ahorita. Permítame. Vaya, para avanzar, no, andate al WhatsApp, te dije, ¿verdad? Permítame, que es internet, cuando más necesito. Ok, Norma, ¿dónde estás? Vaya, mira el chat, el mío, ¿verdad? Ahí te mandé un número, necesito que ese número lo copies. Ah, ahorita te llego. ¿Ya? Sí, ahorita. Okay. Cópialo y lo pegas en el espacio 1. ¿Ya? Okay. Nombre completo, tu nombre completo, Norma. Como sí. Según DUI, por favor. Así como está en el DUI. Uh-huh. Vamos, correo electrónico, el que has dado aquí a INSAFOR. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Número celular, el que has brindado, sexo. El departamento de residencia según DUI, please. Según DUI. Sí. Santana. Ok, municipio. También. País. Todo según DUI. Según DUI. Uh-huh. Uh-huh. Empresa donde trabajo. Vaya, tú. Permíteme que aquí a veces, vaya, en la empresa donde tú trabajas, tiene que ser la razón social. O sea, a veces conocemos a las empresas con otro nombre, pero ya te confirmo el tuyo. Bueno, gracias. Norma, tú estás en G6, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Seguridad SADCB. Bien, continuamos. Nombre del curso. Ah, permítame. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Necesito que escriba, ahí está la opción, inglés corporativo, Regal International, SADCB. Inglés corporativo, Regal. Uh-huh. Ahora, ajá, ¿todo bien? Sí. 10, nombre del curso, inglés, mayúsculas, inglés principiante, módulo 1. Módulo 1. Uh-huh. Ok. 11. Valora los siguientes aspectos. Dale, ahí depende de tu opinión, ¿ok? Valora los siguientes aspectos. Uh-huh. No me lo digas. Si quieres, ¿verdad? Ya. Ya, ok. Fecha en que se inició. Pero aquí dice, son varias cosas. Sí, son tres aspectos. Y sí, son, ¿cómo considera el tiempo empleado? ¿Qué opina del contenido? ¿Qué opina de las opciones? Entonces, son. ¿Qué opina de las opciones? ¿En qué fecha inició el curso? Ok, fecha que inició el curso, mira acá, 1 de marzo. Puedes ver, bueno, no sé si miras, pero seleccionas. Espérame, acá. Quiero ver. Seleccionas, no, tranquila, solo seleccionas acá. 1. Ah, ok. 1 de marzo. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora, en fecha que finalizó el curso, seleccionas 29. 1 de marzo, pero el 3 me da. Ah, no, perdón. Uh-huh. 1 de marzo y 29, ¿verdad? Ajá. En la número 12 eliges el 1 de marzo y en el número 13, 29. ¿Yes? La 29.
14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de, tú eliges, ¿verdad? Cualquiera de los dos. El 15, mencioné que otros cursos son de su interés. Ahí puedes poner que, no sé si hay seguridad alimentaria, finanzas, confección textil. Si hay alguno que te interese, lo pones ahí. Administración, mercadeo y ventas. Si hay uno que te interesa. Pero no sé cuáles están, la verdad. Ah, por eso te los estoy diciendo acá. Seguridad industrial no hay. Seguridad, sí. Seguridad industrial. Sí. Y salud. Ocupacional. Uh-huh. Ok. Uh-huh. 16 comentarios. Uh-huh. Comentarios. No me lo digas. Tú, vaya. Ahora, con eso termino. Contigo. ¿Y los comentarios son? Son personales. Es cuestión tuya, si quieres hacer algún comentario, ¿verdad? Por respecto. Si no. Uh-huh. Lo ideal es que hagas algún comentario, ¿verdad? Con respecto a eso, pero me parece que uh-huh. y si tú consideras que no, pues no lo haces. Depende de ti. Luego le tomas una captura a lo que te va a aparecer, que te va a aparecer gracias, y me lo envíes al grupo de WhatsApp, ¿ok? ¿Al suyo, al personal o al otro? No, al grupo de WhatsApp. Bye. Está bien, ya estuvo. Envíalo con tu nombre completo. Bueno, gracias, teacher. Ok, bueno. My world. I see you sit on the counter. Really? I don't see it. Well, I'll help you. One of us will finish it. One of us will finish. One of us will finish. Cuesta pronunciar eso. Sí. Uh-huh. Okay. Vaya, quiero ver que la que más cuesta es la 3, de la 3 a la 4. Uh-huh. Comenzamos. Ajá, hoy comienza tú. Who is okay. Your teacher? Ajá. Did you kill me? Kill me, perdón. Ok. Hello. Hello. Hola. Ok, ya estamos acá. Están bien inspiradas. Emotion. Ajá, está bien. Too much emotion, mucha emoción. Ay, a Jolly, hoy sí te podemos ver, mira. Todos colores. Good, that's nice. Bien, antes que nada, vamos a, pues, ver algunas de las opiniones. ¿Qué cambiarían de ustedes? What would you change? I'm ready, teacher. Ok, Alex, please. Okay, in my work, homework is Blanca, Carolina, and me. Mm-hmm. Okay, Blanca, Elizabeth, her new chain, pro. I'm sorry? Pro. I don't get it. Proud or pride. Es pride. Orgullo. Ah, pride. Exacto. Muy orgulloso. El orgullo. Exacto. El orgullo quiere cambiar ella en su personalidad. Okay. Mm-hmm. Ok. Carolina quiere cambiar la tolerant. Tolerant. To be more tolerant. Ser más tolerante. Good. Así, exacto. In my case, heavily spent. Ok. What do you mean by that? No gastar. Exacto. Okay. Mm-hmm. Good. That's it, teacher. Thank you. Thank you for your report, Alex. Very complete. Vamos a escuchar otro representante. I am teacher. Okay, please. Tell us. Cuéntanos. Okay. With my partner, Luis Borja and Nancy. Mm-hmm. And Nancy. Please. Want to change your no one very shy. Ah, muy calladas. Luis. Ah, Luis, callado.
Luis Borja shy. Is shy, es callado, sí, así como shy. Yo. Yes, good. With you, o sí, with, okay, Nancy say bad humor, don't understand. Bad humor, Nancy, ni la bad creo. Humor. Sí. Nancy, tan tranquila que she, sabe. She say enojada en inglés. Ah, sí. Bad mood. Bad mood, very good. I'm hungry. Say bad mood, okay. I'm hungry, teacher. Angry. In my case, teacher, I am very affectuous with the person. You're very affective. Yes, with the person. Uh-huh. Okay, good. Entonces, como que te gustaría, you want to be less affective. Okay, less. Yes, yes. Okay, good. Nice. Okay, thank you. That's all, right, Luis, from your report? De tu reporte. Hijo, chero. Ok. Thank you, thank you. Bien, aquí tenemos a Wendy. Says, I don't want to be cool. No quiero ser, no quisiera ser buena onda. Ok. Something that she wants to change. Ella quiere cambiar. Me siento como que si soy, como que estoy en un programa leyendo los comentarios. Ok. Let's listen to another Jolly or another. Okay. Yes, yes. Okay. My group is conformable by Olga. Mm-hmm. Say us less. Menos es less bad. Less angry. Less equal, angry. Angry. Yeah. Equal to Liliana. Liliana, de verdad. She changed less angry, yes. And Irma and Julian and me changed moments impulsive. Okay, very good. So Liliana and Olga, they are a little bit angry, un poquito enojada, dice, okay. Mm-hmm. And Jolie and Julian, they are like impulsive. Son un poquito impulsivos, me imagino. I imagine that when you take decisions or in the moment. En el momento pasan cosas. Mm-hmm. And you yes, ask. In the moment, at the time to talk or to say something. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yeah, that mm-hmm. happens. Yeah. The comfort. Yes, okay. I understand you. Les entiendo. Okay, good. And we have the other group. Okay, from Francis, el otro grupo de Francis. Francis, why did you change your dress? ¿Por qué te cambiaste? Teacher, es que me estaba fallando el internet y entonces aproveché. ¿Por que ropa? Acababa de venir. Because of your clothes. La ropa no, era. Es que como acababa de venir y me estaba fallando el internet. Ya nos vamos a tomar la foto, mira, te saltas los colochos. Ok, Francis. Oh, chica, ¿por qué no me dijo? Pues sí. Okay, so Francis, what about your group? Acerca de tu grupo, ¿quién va a comentar? ¿O ya comentaron? No, estaba en un grupo. Ah, te me fui. Estaba fallando el internet. Ok, nos falta el grupo de Carolina. Pero dígame qué tengo que decir. Wendy, ¿qué te gustaría cambiar de ti? What would you change? My character. Ah, your character. Okay, maybe your temperament. Remember that, okay, do you get bad mood? Como dice Luis Borja, a veces te está como de mal humor. Yes, sometimes hungry, sometimes hungry, yes. Mm-hmm. Sorry? Sometimes happy, okay. Sometimes. Mm-hmm. Okay, good. Remember that personality, it is built, la personalidad es construida since childhood and when you are teen and when you are an adult, cuando eres, ¿verdad? Niño, adolescente y joven. But the temperament is inherited, es heredado. So the temperament aparece when you face a situation, cuando ustedes encaran una situación. It can be positive or negative. But that depends on the temperament. Entonces, así sucede. Y, pues, ahí es donde sale a relucir.
ese aspecto. Well, in my case, I think that I would like to be more ordered with the things that I have to do, como que ser más ordenado en las cosas que tengo que hacer. Well, that happens to me. Because I'm not so angry, no soy tan enojado, no creo. I'm shy, soy tímido, como Luis Borja, as well. Yeah, that happens. Así pasa. Okay, Norma, let's listen to Norma. Well, creo que ya va a aparecer de nuevo. Okay, let's go with the last activity. Vamos con la última actividad acá. What are some inventions you hope to see in the future? Algunos inventos que le gustaría ver en el futuro. And I mean the future, it could be in 5 years, 10 years, I don't know. Depends on the age, depende de la edad, ¿verdad? O que queramos ver eso. So, what are some inventions? So, let's listen to some of you. Mm-hmm. Any special machine or technology? Algo respecto a alguna máquina en especial, tecnología, health, salud. Teacher. Mm-hmm. I. Yes, Ana. Some inventions. Inventions, se dice, ¿verdad? Inventions, yes. Inventions. I hope to see in the future. Create a franchise. ¿Cómo se dice franquicia, teacher? Franchise. Franchise, ajá. Oh, okay. Create a franchise of the coffee. Ah, wow. Mm-hmm. Show in the have a competitive market. Market, perfect. That's in your case. Eso es en tu caso, ¿verdad, Ana? You would yes. like to see. Well, yes. well, good because you're having like a specific objective. Tienes como objetivo. Yes. Específico. That's good. Yes. Bien. Ana yes. lo tomó como en la cuestión personal, ¿verdad? En caso mm-hmm. de ella y le gustaría ver eso. Okay. Well, you can mention. Similar. Igual que con usted dijo de la personalidad, ¿va? O sea, puse que I could change my personality is something would be my strongest character to be more passive and tolerant. And tolerant, you would like to be, te gustaría ser more uh-huh. tolerant, un poquito más pasiva, okay, good. Yes. Thank you, Ana, que son muy agresivas, dicen. Okay, good. Thank you. Okay, now. Oh, okay, good. Let's listen to Blanca or Francis, Irma, mm-hmm. Olga, ¿algunos inventos que le gustaría ver en el futuro? Any ideas? Me. Okay, Irma. Mm-hmm. Okay. In future, in car, fly. Flying cars. Yes. Qué bueno los carros. Mírate, Irma. Va a tener pico. Yes. Good. Good. Like, okay. Okay, like, sí. Like back to the future, como de regreso al futuro que salen volando. Okay, good, Irma. Yeah. Good. Thank you. Let's, Blanca, what about you? Intelligence artificial. Well, artificial intelligence. Mm-hmm. Good. That. I really like to see that. Me gustaría ver eso. Teacher. Yes. Machine of makeup. A makeup machine. Yes. Solo le ponen ahí el código, a code, yeah, a specific details. Yeah. That would be good. I think that could be make a lot of money. Podrían hacer mucho dinero con eso. Believe me, a lot. Okay, good. Liliana, any ideas? Yes. Lo único que ya dijeron, yo lo mismo. Okay, quiero, tell me. My flying cars. Flying cars. Yeah. No, quieren subir a los carros voladores. Okay, good, Liliana. Thanks. Olga, what about you? En Julián. No sé cómo decirlo, pero algo se parecido a lo que estaba diciendo Jody, pero con la ropa. With clothes, well, but... Clothes, una cámara que te cambie la, la ropa, te diga, esto va. Okay. Según este día. Be like hacer el outfit. El outfit. Uh-huh. El outfit del día. Like an outfit machine. You can, okay. You can type, for example, wedding, boda, or you can okay. say like party or office or work, and
different combinations. Well, very good. Tu ánimo, tu estado mood, de ánimo. Your mood, tu estado de ánimo. Y te escoja la ropa ahí que... Ok, sad. Hoy es día de los temerarios, ¿verdad? Escuchamos. Good. Nice. Hoy es noche de ranchera. Nice. Night of Vicente Fernández. Night. Ok. Good. Thank you, Olga. What about Julián? Yes? I would like to see in the future and his teletransportation. Ooh. A machine. A teletransportation machine. Perfect. In time travel. Wow. Can you imagine? No traffic. Just teletransportation. Wow. A lot of time saved. Mucho tiempo ahorrado. Right? Good. Mm-hmm. And time travel. Dice, máquina para viajarme el tiempo. Ok. Aunque para nosotros ya no habría muchas. Siempre nos tendrían que esperar. O sea, para las mujeres siempre. Ah, no, that's why. Es por eso Olga is talking about that machine. Están hablando de esas máquinas para que se las cambie rápido. Yes. Makeup y todo eso. Yes. Ya me imagino. Sí, porque ustedes se tardan. You take a lot of time. Mucho tiempo se tarda. Muy bien. Uh-huh. Let's see. Luis Martínez, please. I am teacher. A machine that purifies the air. I'm sorry? A machine for what? A machine that purifies the air. Yeah, purifies the air and the water. And the water. Of course. Una máquina que purifique el aire. Well, el agua. And that's something very important because now we don't have the same forest that we have in the past. Los mismos bosques ya no son los mismos que en el pasado. Solo los que tiene atrás, Luis. Mm-hmm. Okay. Thank you. Thank you, Luis. Okay. What about who else? Luis Borja? Mm-hmm. Alex? Mm-hmm. Okay. In the healthy world, maybe the invention chamber of sanitation. Okay, good. Mm-hmm. Referente a la limpieza siempre, a la purificación de algo en específico. Yeah, the body. The body, good. Imagínate. Yeah. Teacher, do you remember on a movie? Mm-hmm. Maybe it's City in the Future, algo así, es el nombre de esa. Really? De esa película que en el espacio es la ciudad. Mm-hmm. Y que tenían como un chip todos en they have like a ciudad. Chip. Mm-hmm. You remember? Uh-huh. Yeah. Y iban allá los que estaban enfermos, los metían en la recámara. Very interesting. El código de citizen, mm-hmm. del citizen y de ciudadano, uh-huh. de cáncer, de toda enfermedad y eran sanados. Yeah, very, very, very interesting. That could be really great. Yeah, exactly. Change salt water to fresh. Wow. Thank you. Who? Luis Borja. Yes, Luis. Yes, teacher. Usaría más ahí por lo científico. Scientific. Mm-hmm. In a future, I would like to see change salt, creo que. Sal. O salado. Uh-huh. Sal. Ajá. Salty es salado. Uh-huh. Salty water to fresh. Well. Cambiar el. El agua. Ajá. Correcto. Salty water to drink, para beber, ¿verdad? Very okay. Interesting. Y creo que podría servir mucho eso. That's really sí. Cool. Okay. Thank you, Luis. Okay, my friends, it is time to say goodbye. Es la hora de decir adiós. Así que, Francis, arreglate los colochos, tomemos una captura, ¿verdad? No sean tan malos, ¿ok? Teacher. Si ustedes llegan a ser millonarios, voy a vender esta foto. Bien cara la voy a dar. Teacher, no se vale porque yo hasta durmiendo me estoy ya, fíjese. No, pues despiérdese. Póngale Steven no, Seagal. Póngale Steven Seagal. No, estoy toda mechuda. Una media colita, ponytail. ¿Verdad? Norma, si te vas a aparecer. Vaya, mira, Francis ya se fue.
creo que la vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo, Francis? Nancy ya tiene, toda la clase ha estado arreglando, toda la clase ha estado. Y una pregunta, ¿y el otro módulo cuándo inicia después de la placa? I think after vacations, I think so, creería eso, ¿verdad? Pero ahí le pueden decir, vaya Luis Martínez. Gracias Luis, okay. ¿Y usted nos va a dar la clase? I don't know, no lo sé, porque los grupos los están pues cambiando, y es bueno también que tengan diferentes profesores, ¿verdad? Teachers, para que se acostumbren a diferentes acentos. Ok, Nancy, Ana, okay. Necesitamos la cámara. Miren, Francis, ya sé. Ay, no, teacher. Espérame, pues. Nancy, va. Carita feliz. Sir. Teacher. Permítame, teacher. Dolly, permítame. Ya está posando. ¿Yes? Teacher, y con lo que fue de la encuesta, lograron caer todas las que estamos todos ahí. Sí, todos, solo con Ángel estamos pendientes, pero ya vamos a ver, no se pudo conectar ahora, ya vamos a ver. Ok, ya ven, Ana, el glamour. Ok, good. Teacher, nice. Uh-huh. ¿Va a mandar la captura al grupo? Yes, la voy a mandar, okay. Pero le voy a tomar unas tres, ¿verdad? Porque, pues, sí. Vale, miren, Ana ya está posando. Norma, Normita, please. No se vale con esa foto, Norma, porque pues sí. Teacher, nos avisa, no vale, please. No se vale, eso es tricky, que tramposo. Vale, la cuenta de tres, ¿ok? One, two, three. No, ok. One, two, three. Four, ¿otra five, vez? Seven, otra. One, two, three. Ok, vamos a otra. Permítanme. Ay, no. Solo la guardo. Miren qué gran cara que me salió ahí. Ok. No, hombre, todos se ven bien, solo yo me veo. Ok. One, two, three. Ok. No, hombre, no puedo con. No puedo con tanta hermosura. Good. Gracias. Yeah. Ay, qué amable, gracias. Norma, ¿le puedo hablar? El último día. Norma. No, okay. Escucha. Tiene que ser privada esta conversación, pueden apagar todos sus micrófonos. Oh. Con Norma. Ajá, pues, Luis. Vaya. Vamos, que no escucho nada. No es nada malo, no, Norma. Usted, yo no oigo nada. Privado. No escuché. No, Norma. No, yo no escuché nada. No escucho nada. ¿Qué pasó? Bárbara. Revelaciones de la noche. Bárbara. Peor que la última clase. Ya se aguantó, la Luis. Última clase sale en la bueno, clase. Luisito. Ya no te aguantaste, Luisito. Okay. Ya estamos por terminar. Todo, Luisito. Okay. Quiet. Okay, Luis. No, Norma, usted dijo que quería aprender a poner los fondos de pantalla. Ah, sí. Oye, no sé si el teacher permite, no sé si hasta cuándo va a estar abierto el WhatsApp del grupo. Asumo que todos estos días, por si hay algún dato que haga falta y todo eso, ¿verdad? Ah, ok. Si alguien quiere ver ahí yo porque preguntó a la una clase que quería saber. Yes, that could be great. Para poner a Tom Cruise. Yeah. A mí que me enseñe a poner a Steven. Ok, ahí le voy a dar las indicaciones para todos. Gracias. Okay. Dije Norma porque ella preguntó, ¿ok? Sí. Ok. No problem. Ok, no problem. Okay. Bueno, teacher. Bueno. Thank you so much. Thank you. Nice to meet everything. Thank you. Gracias, teacher. Me, I learned too much. Gracias, teacher. Espero verlos nuevamente alguna vez. Sí. Gracias, teacher. Si se casan, no. Si nos miran la calle, nos saluda, teacher. Me han caído muy bien todos ustedes. Ya les agarré. Si nos miran la calle, no nos vaya a cambiar la cara. Siempre nos saluda. Esperamos la invitación de la boda. Ay, sí, está pendiente la invitación de la boda.
Vaya. La despedida de soltero. La despedida de soltero, vaya. Se una la despedida hacer, pero... me la organizan las mujeres y otros los hombres, ¿verdad? Con los hombres vamos. Vamos a llevar a Steven Seagal. No. Okay, my ese friend. Me lo llevan a mi despedida. Ya, no va a ser, ya no va a ser despedida del teacher, sino que de ella. Okay, my teacher, friend. Teacher, ¿y cómo sabemos si pasamos el nivel, el curso o no? Pues les va a llamar, les va a llegar la notificación y todo eso. Afortunadamente, pues todos me entregaron las tareas, estuve viendo y también hicieron los exámenes, el midterm y el final test. Pues solo quedaría de ver con respecto a la encuesta que les decía que había tres aspectos, ¿verdad? La asistencia de arriba del 80%, las tareas y los exámenes arriba del 80% y la realización de la encuesta. Así que, bueno, incide mucho el tiempo de conexión, ¿verdad? Así que, pues, gracias por su actitud positiva. Okay. Me impregnaron con muchas... Me daban siempre ganas de esta clase, ¿verdad? Me dieron ganas. Ay, de sí, por la invitación de, ajá, cabal. A ver si va a decir yo. No, para nada. La Normita ya se va a la fiesta. Nosotros terminamos el curso esperando la fecha de la boda. Ahí, así es. Ahí vamos a estar. En el grupo de WhatsApp vamos a ver qué tal. Esa bueno, historia continuará. Esperando no sé. Porque no nos van a invitar. Oiga, no sé si alguien se quiere va a acordar de nosotros. ¿Cómo no? No sean tan... ¿Cómo no? El día que se esté casando se va a acordar. ¿De qué grupo de inglés va a decir? Oh, ok. ¿Hay bloqueados a todos. Yeah, hay algo, no, ¿cómo vas a creer? Ok, hay palabras para sus compañeros para despedirse, que disfruten las vacaciones y los que no, pues a trabajar, ni modo, así toca, pero más pisto, ya, yeah, more money. Disfruten las vacaciones. Happy weekend. No, pues para mí fue un gusto happy haberlos weekend. Conocido a todos y okay, pues espero you. Que se cuiden, bendiciones y pronto espero verlos a todos ahí. Gracias, teacher, por la paciencia y por enseñarnos también. Ok, that's good. Si toman, no manejan. No, agradecido con ustedes, ¿verdad? ¿Hay alguien más que tenga pues comentarios? ¡Se cuida! Sí, gracias mucho. Igual, cualquier cosa, pues estamos a la orden, ¿verdad? Para todos los compañeros y en que nos podamos apoyar en cualquier situación. Así es, de eso se trata, pues, de seguir aprendiendo. Ustedes son muy inteligentes, créanme que a mí me ha gustado mucho este grupo, bastante, mucho, mucho. Y espero pues verlos tal vez más adelante, si se puede. Nos veremos pronto en la boda. Primero Dios. Primero Dios, así será. Pero antes de la despedida. Esa ahí vamos a ver. Jolly, ahí ni nos va a conocer el teacher cuando vayamos transformadas a su boda. Y mire, estas son las bichas de colar. Sí, en el grupo va a decir. Y esta rubia. Ahí nos vamos a presentar con el teacher. Hello, cariños. Y si no nos invitan a la boda, nos vamos a colar, teacher. Vaya. Y va pues, a decir, Jolly. Hello, Jolly. Todos quiero que vayan con high heels, ¿verdad? Con tacones. De la única alto. Que va a conocer. Y a lo, la única y lo, que va a conocer a Francis. Oiga, por los colochos. Con Smokey. Y los caballeros con ¿verdad? Con Smokey. Okay. Okay. Bueno, ya es la hora de despedirnos. Gracias por todo su toda su energía positiva, todo pues ha sido muy bonito, ¿verdad? Esta experiencia y espero verles pronto, ¿verdad? Se les aprecia. Gracias. Ahí les envío el la foto. Gracias. Gracias. Cuídense. Ánimo. Bye. 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 Adiós. Bye. Adiós. Bye. Bye, mister. Adiós. Thank you. Goodbye. You're welcome. Well, it has been a great adventure and new experience teaching adults. I have taught since 2010. So this group has been a very special one, and I hope they can learn more and more English in every course that they can study.
they are really brilliant and they have different abilities. So I strongly believe they're going to succeed in everything they can focus on. Un excelente grupo y van a tener éxito en todo lo que se propongan. Muy inteligentes y tienen realmente muchas capacidades. So, ha sido un placer. Goodbye.